Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a Audio Testa. Yo soy el maestro internacional Oscar Sánchez y este es el segundo video tutorial de ajedrez. Muy bien, en este video veremos lo que es el jaque mate, el ahogado. Además veremos movimientos especiales y cómo se da mate con rey y dama contra rey solo y rey y torre contra un rey solo. Muy bien, la acción del jaque se da cuando el rey es amenazado por cualquier pieza. Vamos a suponer, aquí está el rey negro, ¿no? El caballo, ya quedamos que se mueve en L, 2 y 1, ¿no? Entonces, si yo muevo este caballo aquí, 2 y 1, automáticamente el rey negro quedaría en jaque, porque aquí está el movimiento del caballo. Ahora, por ejemplo, con la dama sería más claro. Por ejemplo, la dama ya quedamos que se mueve en diagonal y en horizontal. Por ejemplo, yo podría hacer esto, diagonal, y como también se mueve verticalmente, estaría en jaque. Otro ejemplo es que yo podría mover la dama aquí y el rey estaría en jaque. Entonces, cuando se da esta acción de jaque, el rey está obligado a moverse. Bien. Ahora, otro caso sería, vamos a suponer que un caballo está aquí y mi dama llega a esta casilla. La dama está dando jaque al rey negro, pero en este caso el rey negro no tiene ningún movimiento disponible. Cuando se da un jaque y el rey contrario no tiene ningún movimiento disponible, es cuando se da el jaque mate, y en ese momento es cuando termina el juego. Bien, ahora vamos a ver con el rey blanco, por ejemplo. En el caso del alfil, el alfil se mueve diagonalmente. Entonces, si yo juego el alfil a esta casilla, automáticamente el rey blanco estaría en jaque. Al igual que la torre, que ya quedamos que se mueve de forma vertical y horizontal, tanto en esta casilla estaría apuntando al rey negro, al rey blanco, perdón, estaría en jaque, y también de esta manera el rey blanco estaría en jaque. Ahora, muy bien. Por ejemplo, sugiero que pausen el video en este momento y que me digan de qué manera, por ejemplo, con la acción conjunta de estas dos piezas, el negro le podría dar mate al rey blanco. Muy bien, los que pensaron acertadamente, seguro, dieron con esta jugada. La dama en esta casilla da jaque al rey blanco defendida por el alfil. El rey no puede capturar porque esta, se pondría jaque con el alfil, eso sería ilegal. Y no dispone de ningún movimiento. Muy bien, entonces esto fue el tema de el jaque y el jaque mate. Muy bien, acabamos de ver lo que es el jaque y el jaque mate. Ahora, otra cosa importante es saber lo que es el ahogado. Por ejemplo, en esta posición, si yo muevo la dama a la casilla C7, en este caso, la dama, que se mueve diagonalmente y en línea vertical y horizontal, no está dándole jaque al rey negro, pero el rey no tiene movimiento, porque si no quedaría en jaque por la dama blanca. Esto se le llama ahogado, a la acción que no es jaque, pero ya no hay movimiento por parte del rey contrario. Entonces aquí es cuando la partida es declarada empate. Muy bien, vamos a ver otro ejemplo. Vamos a suponer que yo tengo mi torre aquí, mi caballo acá, y yo juego caballo a la casilla C6. Entonces, de nuevo, ni el caballo ni la torre están dando jaque al rey negro, pero el rey no tiene movimiento, no se puede mover a ninguna casilla de la segunda fila porque está la acción de la torre, y tampoco puede a la casilla B8 porque el caballo la custodia. Entonces, en este caso sería un ahogado. Entonces, cuando nosotros tenemos material de más y podemos dar jaque mate, debemos tratar de evitar ahogar al rey rival. Muy bien, ahora veremos los movimientos especiales, que en este caso es el enroque y la captura del peón al paso. Primero abordaremos lo que es el enroque. Muy bien, generalmente el centro se suele abrir en las partidas de ajedrez. Ya más adelante veremos cómo debemos comenzar una partida. Entonces, por lo tanto, el rey, que es la pieza que debemos cuidar, tiene que asegurarse detrás de la estructura de peones. Entonces, el rey dispone de un movimiento muy interesante en combinación con la torre.
Cuando ya no hay piezas que intervengan en la acción de la torre y el rey puede hacer lo que se llama el enroque, que en este caso sería, muevo una, dos casillas el rey, y la torre pasa a su lado. Este cuenta como un solo movimiento, y entonces el rey queda resguardado por la estructura de peones. Se puede hacer del lado corto o bien del lado largo, que sería lo mismo. El rey se mueve dos casillas y la torre pasa a su lado, y entonces esto sería un enroque largo. Ahora, muy importante, el rey no puede realizar el enroque si se dan las siguientes condiciones. Por ejemplo, si yo, un alfil que está aquí, juega alfil acá, da jaque, ¿no? Se mueve en diagonal el alfil, como ya lo mencionamos. El rey no puede enrocarse en este momento. O sea, cuando el rey está en jaque, no puede haber enroque. Otra condición, vamos a suponer que la dama está aquí, ¿no? Entonces, el rey tampoco se puede enrocar para este lado porque en el movimiento del rey interfiere la dama. Es imposible el enroque de este lado largo. Del lado corto no hay nada que lo impida, entonces sería posible. Y el último tema que sería importante, por ejemplo, si hay una torre aquí, parecería que no me puede enrocar, pero la torre solo interfiere en el movimiento de la misma torre blanca. Entonces eso quiere decir que aquí, como no interfiere en el movimiento del rey, es posible hacer el enroque largo. Muy bien, ahora vamos a ver lo que es la captura del peón al paso. Vamos a suponer que está así la estructura de peones, las blancas van hacia allá, las negras hacia acá. Entonces, aquí hay un peón en la quinta fila, negro. Vamos a suponer que yo hago este movimiento, juego 2, como ya vimos el peón al principio se puede mover dos casillas. Y bueno, ya vimos que, por ejemplo, si yo me moviera aquí, nada más para, digamos, fortalecer el conocimiento, el peón, quedamos que se captura en diagonal. Pero si yo avanzo dos casillas, solo en este momento, eso lo dejo muy claro, solo en este preciso momento, el negro puede hacer esta captura. Puede peón por peón, captura al paso. Para que quede más claro, del lado contrario sería, si yo juego este peón, vamos a suponer que este está acá, cualquiera de estos peones, este dos casillas, este puede tomar de esta manera. Solo en ese momento, si él juega esta y yo juego cualquier otra cosa, ya no puedo tomar al paso, solo es en el momento. Entonces, igual, si juega aquí, puedo tomar así. Por ejemplo, lo mismo del otro lado, si un peón negro está aquí, juega esta, puedo tomar así. O este peón así, puedo tomar así, ¿no? Entonces, creo que este tema ha quedado muy claro. Con esto, ahora sí que finalizamos lo que corresponde a los movimientos de las piezas. Muy bien, ahora veremos lo que, más bien cómo será el jaque mate con rey y dama contra un rey solo, ¿no? El concepto importante para dar jaque mate es que la dama por sí sola no le puede dar jaque mate al rey negro, necesita de la ayuda del rey. Entonces se trata de ir restringiendo en casillas al rey negro. Por ejemplo, con la jugada dama c7 yo restringo al rey de la séptima fila, entonces por lo tanto solo tendría este movimiento. Me acerco con el rey y ahora si se mueve a esta casilla con esta jugada es jaque mate. La dama está apoyada por el rey negro no tiene movimiento, al igual que si me muevo a esta casilla tengo esta jugada. A esto se llama el beso de la muerte. El otro mate posible es cuando están en oposición los reyes, o sea, una casilla, uno enfrente del otro, puedo dar jaque en cualquier casilla de la octava fila y entonces el rey no tiene ningún movimiento porque el rey blanco lo controla. Bien, ahora vamos a suponer que están en la posición inicial, ¿no? Por ejemplo, piensen cuál sería la jugada de la dama blanca que restringe más casillas para el rey negro.
pongan pausa en su video para que piensen. Muy bien, a los que hayan dado con la jugada dama de 6 en esta casilla, muy bien, ya que la dama restringe desde la sexta fila y además le quita estas casillas al rey, por lo tanto solo habría rey acá. Y entonces, muy importante, ya dijimos que necesitamos la ayuda de nuestro rey. Entonces el rey se acerca, por ejemplo el rey se mueve acá, y ahora hay dos formas de dar jaque mate, muy sencillas. Una es acercar al rey inmediatamente, y la otra es que la misma dama restrinja el movimiento del rey. Por ejemplo, dama, si yo muevo la dama un cuadro más, le quito esta casilla al rey, importante. Entonces el rey tendría que venir acá, le quito otra vez esta casilla, rey acá, ahora voy acá, le quito la séptima fila y solo tiene esta casilla. Ahora, importante, ya lo vimos, esta jugada que parece que le quita esta casilla sería malísima porque el rey ya no tendría ningún movimiento, entonces sería empate. No queremos empatar con una dama de ventaja. Entonces en este momento es cuando el rey se tiene que acercar. Entonces, rey, el negro se ve impotente, solo puede mover el rey. Y entonces ya cuando el rey llega frente al otro rey, podemos dar jaque mate en la octava fila o también el beso de la muerte, ¿no? La dama apoyada por el rey blanco. Les recomiendo que a partir de esta posición practiquen, intenten dar jaque mate con el rey y la dama. Ya recuerden solo los dos conceptos muy importantes: restringir en casillas al rey negro y apoyarse con su rey para dar jaque mate. Muy bien. Bueno, antes de ver el mate de el rey y una torre contra el rey solo, es útil saber cómo se mata con dos torres. Es curioso que el mate con dos torres no necesita ayuda del rey. Solo hay que ir restringiendo otra vez al rey por las filas y las columnas, dependiendo de su ubicación. Por ejemplo, son como los pasos de un hombre. Vamos a ver, el rey está aquí, ¿no? Entonces yo le tengo que quitar esta fila, la tercera fila. Entonces, por lo tanto, esta torre la muevo acá, corta la tercera fila. El rey ya no tiene acceso a ninguna casilla de la tercera fila. Entonces mantiene en la cuarta. Entonces, como ya tengo controlada la tercera fila, ahora con esta torre le doy jaque en la cuarta fila. Tiene que irse a la quinta fila. Ahora con esta torre ya está restringida la cuarta fila. Doy jaque. Es como un hombre caminando. Ahora rey a la sexta fila. Y ahora yo no puedo dar jaque aquí porque me comen la torre. No tendría sentido regalar la torre. Entonces, ¿qué hago? Las torres son de largo alcance. Entonces esta torre la muevo hasta el otro lado, en la quinta fila. El rey no le alcanzan los tiempos para llegar. Entonces, por ejemplo, si rey acá, doy jaque, ya no puede ir a la quinta fila, entonces tiene que ir a la séptima. Y de nuevo doy jaque acá, está controlada la sexta fila, doy jaque en la séptima y solo le queda la octava fila. Si me muevo acá, automáticamente es mate, ¿no? Ya vimos, el mate con las dos torres no necesita la ayuda del rey blanco. Pero si me muevo acá, entonces otra vez utilizo la ventaja de la torre, que es de largo alcance, y me voy hasta el otro lado. Y entonces el rey ya no puede evitar el mate en esta casilla. Como podemos ver, en este caso, el rey ya no tiene la séptima fila y con el jaque en la octava es jaque mate. ¿Bien? Bueno, eso es muy sencillo. Ahora, con una torre sola, por ejemplo, en esta posición, piensen qué jugada harían. Pausen el video y piensen un momento. Muy bien, para los que dieron esta jugada, torre en la casilla de A7, es perfecto porque la torre restringe al rey negro por la séptima fila. Entonces, por ejemplo, si yo me voy a F8, esto es importante. Si yo persigo al rey de frente, el rey se va para acá y de nada sirve dar jaque en este momento porque el rey sale. Entonces eso significa que yo no lo quiero frente, sino juego así. Y entonces quiere decir que si el rey negro queda de frente, así como en el mate de la dama,
esta jugada de torre en la octava fila sería jaque mate, dado que el rey en esta posición cubre todas las casillas de escape. Bien, entonces el rey tendría que irse hacia acá y tan solo es una persecución: rey para acá, rey acá, rey acá. Única jugada, y ahora que los reyes están enfrente, muy importante, puedo dar mate con la torre. Bien, veamos el ejemplo más difícil. Vamos a suponer que el rey blanco está en su casilla inicial, este rey está aquí. Entonces, muy bien, restringir al rey. Muy bien, el rey le tengo que quitar la cuarta fila. Entonces, la jugada de torre a 4 restringe al rey. Solo tengo un movimiento en la quinta. Entonces, acerco mi rey, necesito la ayuda del rey, igual que en el mate con la dama. Rey acá, acerco mi rey de nuevo. Rey acá, y ahora la torre, ya quedamos largo alcance. Entonces me voy hasta la otra banda. Ahora, si el rey regresa por la misma fila, le doy jaque. Y entonces cuando está en la oposición, es importante. Yo siempre le voy a dar jaque cuando está esta oposición de los reyes, porque el rey negro se ve impedido por este rey para jugar a cualquier casilla de la cuarta fila. Entonces tiene que ir hacia atrás. Entonces lo persigo. Rey acá. Y entonces, de nada tiene sentido seguirlo, porque se va para acá. Y entonces a cualquier jaque otra vez regresa. Y lo que yo quiero es restringirlo hasta la octava fila. Es así como yo doy mate. Entonces, en este sentido, entonces doy jaque aquí, ya está. Entonces otra vez está la oposición, me tengo que ir a la séptima fila. Entonces yo sigo al rey, y ahora cuando se va de 7, ya vimos que no tiene sentido seguirlo porque se escapa. Entonces, ¿qué hago? Este es un momento importantísimo. Pierdo un tiempo con la torre. La torre la muevo a la otra banda. Y entonces, si el rey negro se pone en la oposición de nuevo, doy jaque y ya no tiene ninguna casilla. Entonces ahora empieza la persecución. El rey se va para acá, de nuevo lo sigo. Si se pone en la oposición, como ya expliqué, das jaque y se tiene que ir a la última fila. Entonces, rey acá, rey acá, rey acá, acá. Y única jugada, y entonces aquí le doy jaque, se va acá. Rey acá, rey acá, y de nuevo me voy hasta la otra banda. Y entonces, si el rey se pone en oposición, es mate. Y aquí ya es muy sencillo. El rey va para acá, y piensen cómo, pausen el video y piensen cómo sería el mate aquí. Muy bien, espero que hayan dado con la solución correcta. Es simplemente la persecución que ya decíamos. Rey acá. Este movimiento es imposible porque es mate, y entonces tan solo es rey, yo lo voy siguiendo, y llega un momento que se le acaba el tablero y tiene que ponerse en oposición, y entonces es jaque mate. Muy bien, esto ha sido el segundo tutorial de ajedrez. Espero que todo haya sido muy claro, y bueno, nos veremos en el siguiente tutorial. Yo soy el maestro internacional Oscar Sánchez en Audio Testa, y nos vemos pronto.